De seguro recuerda estas escenas, comerciantes informales enfrentándose con carabineros y guardias municipales. Situación que mantiene en alerta constante a la comunidad, que teme por su integridad al visitar el centro de la ciudad. Hoy es una de las principales preocupaciones de las autoridades. En La Serena, después de un arduo trabajo, los comerciantes informales que fueron reubicados en la Plaza de Armas ya se preparan para instalarse en el nuevo lugar definitivo, a pocos pasos de La Recova, un concurrido lugar turístico. En Coquimbo, desde el jueves se comenzó con el copamiento policial en el centro, situación que había sido acordada con los comerciantes ilegales. 130 de ellos firmaron un compromiso para formalizarse y ser reubicados a galerías del centro de la comuna. Esperamos tener el centro de Coquimbo como el que merece el coquimbano y coquimbana y que sin lugar a dudas viene en beneficio de devolverles espacio a las familias. Se esperaba que las principales arterias de la ciudad estuvieran despejadas del comercio ilegal, pero al menos 30 comerciantes informales se opusieron y generaron una manifestación que terminó con 7 detenidos. Pese a los inconvenientes, las autoridades siguen avanzando en su plan para recuperar los espacios públicos. Este sábado, el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, participó de las reuniones interiorizándose de la problemática. No hay vuelta atrás, estamos contentos. Como municipio hemos tomado la determinación de sentarnos en mesas de diálogo junto con el comercio informal. Ellos han mostrado plena disponibilidad de poder recibir el apoyo y acompañamiento en su formalización y regularización. Hemos tenido un trabajo intersectorial, un trabajo coordinado y un trabajo con mucho empuje, sobre todo de los municipios como lo que pudimos ver hoy en Coquimbo. Para reforzar esta tarea, Carabineros de Coquimbo recibió 5 carros policiales, parte de las 18 radiopatrullas que llegaron para la región. El gobierno creó un programa de recuperación de espacios públicos y por tanto el presupuesto del año 2023 en el Ministerio del Interior, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, hay un programa presupuestario de recuperación de espacios públicos para apoyar trabajos que se están haciendo, como por ejemplo el trabajo que está haciendo el alcalde Coquimbo. Esfuerzos que ya reflejan sus primeros avances, pero con una misión aún lejos por terminar.